Que lógicamente nosotros, ante un movimiento de esas características por parte de Ciudadanos, que es un socio en numerosos gobiernos que tenemos, en diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos, también tenemos que tener preparada una respuesta por si ese movimiento en Murcia se iba a replicar en otros territorios, como parece que iba a suceder en la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo también para garantizar la estabilidad del gobierno de la región de Murcia, que nos parecía extraordinariamente importante. ¿En algún momento les llama a primera hora de la mañana Inés Arrimadas para tranquilizarles, para decirles, oye, lo de Murcia es solo Murcia, se circunscribe a esta comunidad, pero no tenemos ninguna intención de dar una patada a todo el tablero político? Es público y notorio que Inés Arrimadas llamó a Pablo Casado, pero lo llamó 3 horas después de la presentación de la moción de censura en la región de Murcia. En cuanto a los términos concretos de la conversación, no los conozco, por tanto no puedo aventurarme exactamente en qué es lo que dijo Inés Arrimadas. Por tanto, lo que me tengo que guiar, insisto, es por los actos anteriores, coetáneos y posteriores a esa llamada. Y posterior a esa llamada se persona la Secretaría General de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Pero cabe deducir que llama cuando ya ha sido abortada la moción en Madrid, cuando ve que no hay posibilidades de tener réplicas en todas las comunidades que gobiernan ustedes juntamente con Ciudadanos. Llama 3 horas después de presentar la moción en Murcia. Ese es el dato objetivo que tenemos. Es decir, llama 3 horas después de la presentación de la moción en Murcia, insisto, cuando su secretaria general también está en la Asamblea de Madrid preparando la moción de censura en la Comunidad de Madrid. En ese tiempo, durante esas 3 horas, intenta Pablo Casado hablar con Inés Arrimadas para aclarar lo que está pasando en Murcia. No era Pablo Casado a quien le correspondía hablar con Inés Arrimadas. Yo creo que esa llamada quizás se debía haber producido antes por parte de Inés Arrimadas. Y por tanto, nosotros lo que en ese momento entendimos desde luego como partido era que teníamos que parar un posible efecto réplica que se pudiera dar en otros gobiernos, pero que al mismo tiempo también había que empezar a trabajar por mantener la estabilidad del gobierno de Murcia, que insisto, era importante mantener ese gobierno, no por nosotros, sino porque era un gobierno que estaba funcionando en función de un acuerdo que se había firmado. Por cierto, no se denuncia ningún incumplimiento de ese acuerdo por parte de Ciudadanos, por tanto nosotros creemos que era un buen gobierno para los murcianos. ¿Pusieron ustedes el grito en el cielo cuando se mantuvieron las elecciones en Cataluña porque dijeron que en plena pandemia no era el momento de votar? ¿Ahora sí? Miremos los números. Los números son malos en todo caso, yo no voy a defender que los números son buenos en función de otra circunstancia. Yo creo que hay números menos malos que otros, y desde luego en Cataluña, en aquel momento que estábamos en lo más álgido de la tercera ola, con las circunstancias que se estaban viviendo, no parecía demasiado razonable. Ahora nosotros lo que decimos es que los números son distintos, ha avanzado el proceso de vacunación, y además en este caso obviamente o había una moción de censura por parte de otros partidos y no tenemos la garantía de que Ciudadanos no lo hubiera apoyado, o se debían celebrar elecciones en Cataluña. Se podían haber retrasado esas elecciones porque había un gobierno que nos parecerá mejor o peor, pero cuya estabilidad no corría peligro como consecuencia de la acción de otros partidos políticos. ¿Coincide usted con lo que se ha dicho en parte de la mesa, en que presentar esas mociones de censura cuando ya se había disuelto la Cámara raya la prevaricación? No, creo que obviamente ahí había margen a interpretación legal. Al fin y al cabo, en este caso apelo a mi formación jurídica, yo entiendo que pudiera haber una discrepancia y creo que para el futuro sería necesario, desde luego, que ese vacío legal, de esa previsión expresa de que una vez que se ha firmado el decreto de disolución no puede tramitarse una moción de censura. Igual que sucede cuando se dice que presenta una moción de censura no se puede disolver y está expresamente legalmente previsto, yo no diría que raya la prevaricación, yo diría que trató de hacer una interpretación a su favor de la norma que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha corregido a mi juicio adecuadamente. El PP...